Maxi anda todo romanticón y ha decidido escribirle una canción a su novia Belinda, que gracias al abuelo ya lo pesca poco y nada. Belinda, te comería como a una frambuesa. No. Oh, Belinda, dime, ¿por qué eres tan linda? No, abierto. ¿Por qué eres tan relinda? Belinda, I love you. No, se nota mucho el plagio. Belinda. No. Welcome to Belinda. Welcome to my house. Linda. Te comería como una guinda. Perfecto, perfecto. Soy un poeta en el fondo. Pero de nada sirven los talentos musicales de Maxi, porque Belinda tiene un problema. Hola, Belinda. Hola. Mira, te tengo una canción. No, Maxi, ahora no, que sabéis que tenemos un problema. No vamos a poder ir a buscar al abuelo. ¿Pero por qué? Porque me llamaron del colegio de mi hermana chica y me dijeron que hizo la cimarra y vamos a tener que ir a buscarla a la quinta normal. ¿La Noelia? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con tu abuelo? Bueno, vamos a tener que llamarlo para decirle que no lo podemos ir a buscar. Qué lata. Oye, no seas falso, si sé que te alegra en el fondo, ¿ya? Oye, nada que ver. Nada que ver. ¿Aló? ¿Tata? Sí. Es que sabe que no lo vamos a poder ir a buscar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué, pues? Me llamaron del colegio de la Noelia y me dijeron que hizo la cimarra y vamos a tener no que salir a buscarla. Puede ser, pero mi hijita linda, pero si nosotros lo habíamos hablado ya. Pero, tata, podemos ir otro día. Está bien así. Además que el patán ese de tu pololo debe estar feliz, pues. ¿Sabes qué más? Vengan a verme cuando quieran. Se lo tomo pésimo. Noelia. Parece que esto va a ser mucho más difícil de lo que habíamos pensado. El abuelo tiene un plan secreto para la hermana de Belinda. ¿Puedes ponerte menos feliz, por favor? Oye, nada que ver, no estoy feliz. Estoy súper preocupado por tu hermano. Oye, ¿dónde se supone que tenemos que ir a buscarlo? A la quinta normal. Ah, pero eso es como ocho chuncos, ¿no? ¡Exacto! Maxi, en su infinita sabiduría, tiene toda la razón. La quinta normal está en Chuchunco. Por lo menos así se llamaba en el pasado este lugar. Por la Alameda, donde actualmente pasan autos y ruidosas micros, antes corría un curso de agua que confluía con el río Mapocho y canales de regadío. Los indígenas que vivían en este sector lo llamaban Chuchunco, que en mapudungún significa abundancia de agua. ¿Y dónde estamos? Chuchunco. Oh. Todo el sector poniente de la capital era Chuchunco. La actual Avenida Ecuador antes se llamaba Avenida Chuchunco. Y mantienen el nombre el consultorio Chuchunco y la población San José de Chuchunco, en la estación central. Mientras tanto, en la casa del abuelo... Noelia, nietecita querida, voy a mostrarte el tesoro más grande de nuestra familia. Noelia, este es mi tesoro. Y esto es una linterna. ¿Ves esta lapicera? Es la pluma que utilizó el presidente Balmaceda. ¿En serio? Sí. ¿Y de dónde la sacó? Bueno... Me la regaló un viejo amigo, pues sí, claro. ¿Y ves este trozo de madera todo roñoso? Esto es parte de la esmeralda. ¿En serio? Es otro regalo, Noelita. Bueno, pero eso no es lo más importante, ¿ah? ¿Eh? Lo importante acá es que...
Este tesoro es todavía muy pequeño para el abuelito. Y yo necesito que tú me ayudes para que este tesoro crezca. Bueno, y para eso yo quiero que tú me acompañes a la quinta normal. ¿A la quinta normal? No, no. Ahí me va a buscar Belinda. Lo que Noelia no sabe es que Maxi y Belinda ya llegaron a buscarla a la quinta normal. Ya, pues finalmente llegamos. Ay, cabra pesada, cada vez que hace la cimarra la tengo que venir a buscar para acá. Además, este lugar es gigantesco. Ya, no sé, exagerás, si tampoco es tan grande. Ya, vamos a buscar. Aunque en sus comienzos medía 134 hectáreas, actualmente la quinta normal es 4 veces más chica. Pero en ella sigue cabiendo de todo. Allí funcionan 5 museos, 2 centros culturales, un invernadero, un consultorio del Hospital San Juan de Dios, un campus de medicina de la Universidad de Chile, una laguna, una cancha de patinaje, canchas de tenis y de fútbol, la piscina municipal de Santiago y la carpa del Circo del Mundo. Además de 4.200 árboles. Pero eso no es todo. En la Quinta Normal funcionó el primer zoológico de Santiago, el primer museo de bellas artes, además de los primeros pluviómetros para medir las lluvias, y aquí se hizo uno de los primeros viajes en globo. ¿Tú sabes por qué la Quinta Normal se llama Quinta Normal? No. ¿Tú sí? Por supuesto, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué sería? Lo que pasa es que el dueño de este terreno era una persona que tenía mucha plata. Y tuvo 4 hijas y las 4 hijas le salieron todas locas. ¿En serio? Sí. Por suerte la quinta le salió normal. Por eso se llama Quinta Normal. Nada que ver. El nombre de la quinta normal es copiado de la Escuela Normal Superior de París, donde estudiaron y fueron becados personajes tan importantes como el científico Louis Pasteur y los filósofos Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. Claro que en la Quinta Normal se estudiaban los vegetales y por eso se llamaba originalmente Quinta Normal de Agricultura. Está todo sembradito. Mientras tanto, el abuelo y Noelia ya llegaron a concretar su plan secreto. Mira, lo que vamos a hacer, todo lo que tú pilles por ahí, me lo vas a entregar a mí. Y entonces yo lo voy a guardar aquí, en mi abrigo regalón. Como tú puedes ver, hijita, aquí en la Quinta Normal todo es muy refinado, muy antiguo. Es todo muy inglés. La Quinta Normal no tiene nada de inglés. En realidad, es lo más francés que hay en Santiago. Desde sus orígenes en 1841, quiso emular la belleza del famoso Paseo Bois de Boulogne en París. Y para ello se mandó construir una laguna artificial igualita a la que hay ahí. Todos los edificios construidos en sus alrededores y en su interior tienen una fuerte influencia francesa, como el actual Museo Artequín y el Museo Nacional de Historia Natural. La Quinta Normal era el paseo obligado de los finolis de la alta sociedad chilena. Y en su restaurante se comían refinados platos franceses como chapon doré toffee, pollo asado, becassine a la maréchelle, crema de marisco, o glacé royal. Helado con crema. Según el escritor Joaquín Edwards Bello, en Chile se bebía más champaña que en Argentina, Perú y Bolivia juntos. Pero los elegantes vinieron hasta los años 30, cuando descubrieron nuevos paseos en el Barrio Alto, se aburrieron de acá y se fueron. Me van solo. Chao. Oye, ¿y dónde puede estar tu hermana? Ni idea. ¿Por qué no mejor nos separamos para buscarla? Por ejemplo, ¿tú puedes ir por allá? ¿Y yo voy por acá? Ya, vale. ¿Nos ven? Ya. Hola, señora. ¿Usted ha visto una niñita así con el pelo bien largo, como con unos pinchecitos así como esto? A lo mejor tiene las niñas así. ¿Noelia? ¿Así? ¿No? Como de este porte con unos pinches rojos vestidos como de escolar. ¿Pero cómo? Ya. Bueno, gracias. Maxi, pero ayúdame, po. Pero si yo la estaba buscando y no apareció por ninguna parte. ¿Sabes que de repente está dentro de un museo? ¿Vamos a buscar el museo que está allá? No. Ya vamos. Igual ahora que nuestros estamos amigos solo, siguen buscando, no sé, a la hermana de Belinda en la Quinta Normal. Esto que... ¡Mira!
Qué increíble las cosas que hacían los romanos. Los romanos. Los romanos. Ignorante, esto es greco-romano. Belinda inventó cualquier cosa. Este Partenón de la Quinta Normal está inspirado en el famoso Partenón de Atenas y fue originalmente construido en 1885 para albergar al primer Museo Nacional de Bellas Artes. Pero este edificio es solo una copia más pequeña y bastante inexacta del que está en Grecia. Al que se le ocurrió hacer algo así fue a Pedro Lira. Pedro Lira, el mayor pintor chileno del siglo XIX, consideraba que los griegos eran el ideal clásico de belleza y despreciaba a los artistas de su tiempo, razón por la que era conocido por sus estudiantes como el dictador Lira. Por eso, cuando partió a Europa para comprar pinturas para el nuevo museo, Lira miró en menos pinturas de desconocidos como Claude Monet, Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, y no los compró por considerarlos no tan buenos como él mismo. Lo que sí trajo fueron 500 cuadros, pero de los cuales solo 12 eran originales y los otros 488 eran réplicas de pinturas famosas. Bueno, aquí tenemos un museo. ¡Entremos, pues! Este es el Museo de Historia Natural. Me tinca que esto debe estar lleno de puras plantas nomás. Bueno, ya, entremos. Se estima que en el Museo de Historia Natural existen 75.000 plantas chilenas, 42.000 plantas exóticas, 2.700 mamíferos, 5.000 aves y unos 35.000 moluscos. Pero eso no es todo lo que hay. También se pueden encontrar un par de pequeños moais de la Isla de Pascua, huesos de Milodón, 13 meteoritos caídos en Chile, una roca lunar traída por los astronautas del Apolo 11 y la cabeza de la famosa elefanta Fresia, actualmente fuera de exhibición. Noelia, 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 tú me vas a tener que ayudar en mi plana. ¿Y cómo? Oiga, pero eso es robar. ¿Qué? Niñita insolente nomás. ¿Acaso me ha encontrado cara de ladrón a mí? Cuando yo lo único que quiero es enriquecer lo más posible mi gran tesoro. Sobre todo para dejárselo a usted. A mí se lo va a dejar toda la Belinda. ¡Belinda! A Belinda yo no le voy a dejar absolutamente nada. Sobre todo mientras ande con ese pelafustante de segunda categoría. De segunda categoría, de segunda categoría, de segunda categoría. Maxi, ¿qué pasa? ¿Te quedaste pegado? No sé, es como raro, pero siento como si tu abuelo estuviera acá con nosotros. ¡Ya, pa! Oye, Belinda. ¿Podríamos aprovechar ahora que estamos solos y lo estamos pasando tan bien en este paseo? Maxi, esto no es un paseo, ubícate ya. Vinimos a buscar a mi hermana. No, sí sé, pero... pero como nunca estamos solitos... ¡Cacha la tonta rica! ¿Cómo que rica? Muy rica. Maxi no es el primer cobarde que se escapa de un duelo en la Quinta Normal. La Quinta Normal ya ha sido testigo de otros duelos tan ridículos como este. En las afueras del antiguo restaurante de la Quinta, el poeta Manuel Magallanes Moure ofendió al exitoso pintor Benito Rebolledo diciendo: en este país solo triunfan los pelagatos. Rebolledo se le enfrentó con un arma, pero Magallanes solo tenía para defenderse un manojo de llaves. Otro duelo absurdo fue el de los poetas Jorge Tellier y Enrique Lin, quienes competían por una doncella. Pero los dos llegaron al lugar del duelo en una noche tan brumosa que jamás se encontraron. No lo veo. ¿Y esto qué es? ¿Una ballena? ¿Una ballena? Pero esta es una ballena anoréxica. Se parece a tu hermana. Esta impresionante ballena llegó aquí con mucho esfuerzo. Un despistado cetáceo varó en Valparaíso y fue llevado a duras penas a Santiago por Rodolfo Filippi, director del museo. Filippi lo guardó en su casa por semanas, esperando que estuviera listo el nuevo edificio del museo. ¿Qué es ese olor? Pero la ballena empezó a podrirse y su presencia podía sentirse a 4 cuadras a la redonda. ¡Huele a rayos! Pero finalmente fue instalada. Lo curioso es que su esqueleto no es todo lo que se conserva de ella, o mejor dicho, de él. La ballena era macho, y este es su pene, que mide 1.80 metros de largo. ¿Por qué no me sacas un pedacito? ¿Un pedacito de qué? Ahora que nadie nos está mirando. Tú, anda para allá y me lo traes y lo guardamos aquí en mi abrigo.
algo así? Oh, pero niñita, por Dios, ¿cómo se le ocurre desarmar ese lindo animal? ¿No se da cuenta que esto es un museo? Pero si usted me dijo... ¡Yo no le he dicho absolutamente nada! Ya, y devuelva ese huesito al caballero ya, inmediatamente. Lindo museo. Belinda, vuelvo al tiro. La insolencia de Maxi no tiene límites. Este árbol no solo es el más antiguo de la Quinta Normal, sino que es un ginkgo, un verdadero fósil viviente. Los ginkgos existen desde hace 270 millones de años, antes de que los dinosaurios pisaran la Tierra. En Hiroshima existe todavía un ginkgo, a un kilómetro de donde cayeron las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. El árbol murió, pero un año después revivió, y hoy es un símbolo de la sobrevivencia de Japón luego del desastre. Pero acá también hay otras especies exóticas, como la gigantesca secuoya de Estados Unidos, que puede alcanzar los 110 metros de altura, y los alcornoques, los árboles del Mediterráneo, de cuya corteza se obtiene el corcho. Ya, pues llevamos como 2 horas buscando a tu hermana y no pasa nada. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Podríamos ir a la laguna, por ejemplo. Puede ser. Ya. Ya, pero primero vamos a ese museo, y si no están ahí, vamos a la laguna. Hoy lo estoy pasando súper regular. ¿Qué estás viendo ahora? Una momia. ¿Una momia egipcia? No, pues Tata, una momia chilena. Tienes razón, pues, mijita, claro. ¿Cómo va a haber momias egipcias en este museo? No, pues si las momias egipcias son las más antiguas y las más valiosas de toda la humanidad. ¡Imposible, pues! El abuelo nuevamente se equivoca. En el museo se encuentran 3 momias egipcias que están con sus sarcófagos y jeroglíficos en las bodegas del museo. Se dice que fueron traídas aquí por un intercambio con un museo egipcio, a cambio de platería mapuche. Lo que no es tan raro, porque momias había por montones. Los egipcios momificaron unas 70 millones de personas, el equivalente a la población de Argentina multiplicada por 2. Cuando empezaron a ser encontradas, las momias eran apetecidas como tesoros exóticos, por lo que muchas tumbas fueron saqueadas y sus momias vendidas. De hecho, en la Inglaterra victoriana, era la última moda en las reuniones sociales desenvolver una momia frente a los invitados, y con ellas hasta se fabricaron ungüentos milagrosos, pigmento para pinturas, y se usaron por años como carbón para locomotoras. Pero el abuelo además se equivoca al decir que estas son las momias más antiguas de la humanidad. Ni siquiera son las momias más antiguas que hay en este museo. En el norte de Chile, la cultura chinchorro hacía sus propias momias 2000 años antes que Egipto. En el museo hay 50 de ellas. Los chinchorros dejaron de hacer sus momias 150 años antes de que naciera Tutankamón. Sin embargo, la estrella entre tanta vieja momia no es una vieja, sino que un niño. El niño del Cerro El Plomo. En 1954, unos buscadores de tesoros subieron al Cerro El Plomo y encontraron la momia de un niño inca que había permanecido bajo una roca por más de 500 años. Los buscadores de tesoros la tenían exhibida en una tienda de abarrotes en el cajón del Maipo, hasta que le vendieron la momia al museo por 80.000 pesos. ¿De dónde se habrá metido esta madre porquería? ¡Mira! Unas libélulas. ¡Qué bacán! ¿Vamos para allá a buscarla? Sí, para allá no. Ya, vamos para allá. Ya. Ya. Oye, ¿sí te canto la canción? No, pues Max, si tenemos que encontrarla primero, después me cantáis todo lo que queráis, ¿ya? El busto de este caballero pertenece a Claudio Gay, científico francés que recorrió Chile y fue el fundador del Museo de Historia Natural. En 1828, Claudio Gay llegó a Chile como profesor de ciencias, pero como la moda de la época era estudiar leyes, nadie le prestó mucha atención. Buena onda. Aprovechando tanto tiempo libre, Claudio Gay recorrió Chile estudiando y dibujando plantas y animales. Identificó más de 3.000 especies entre pájaros, vegetales e invertebrados. Buena onda. Buena parte de ellas desconocidas con anterioridad.
Buena onda. Escribió casi 30 tomos reuniendo sus más de 1500 dibujos sobre las especies chilenas. Y su colección se hizo tan grande que el gobierno le pidió hacer un museo. En 1840 se fue de Chile, feliz y orgulloso de sus logros. Pero el museo quedó botado. Y 10 años después, muchos de sus animales disecados estaban apolillados y otros simplemente se habían perdido. Mala onda. Oye, Belinda, ¿sabes qué? Estamos puro perdiendo el tiempo. Estoy aburrido de ver monos embalsamados. ¿Por qué no le preguntamos a un guardia mejor? ¡Señor! ¡Señor! ¿Ha visto usted por casualidad a una niña chica así? Pero como no es tan chica, sí. Años, como más así, o menos de este porte. Pelo liso, largo. Claro, con unos pinches así como los... ¿Seguro que se puso unos pinches? Es como... Es, tiene la... Oye, pero... Igual, gracias. Buena onda. Shhh, pesado. Pero es que no vio nada. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, nos tenemos que ir. ¿Eh? ¿Por qué nos vamos a tener que ir si no hemos terminado? Porque estoy aburrida. ¿Cómo va a estar aburrida, mijita? Ay, déjale de ayudar. Abuelo, abuelo, abuelo. Ya, ¿para dónde me lleva? Usted está aprendiendo todas las malas costumbres del facuchento ese pelafután de segunda categoría. Mijita linda, ¿quiere explicarme qué diablo le está pasando por las canillas del mono? ¿Qué quiere, mijita? Viste, yo sabía que la novela no estaba acá. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Vamos a la laguna, ¿ya? Vamos a la laguna y así yo te canto la canción que escribí. Ay, dale con la laguna, ya vamos a tu laguna. Además que la Noelia puede que esté ahí. Ya, vamos. Ya, pues, Maxi, apúrate. Gracias, ya voy, ya voy. Qué lindo es disfrutar de la naturaleza, ¿cierto, Belinda? En realidad, esta laguna no es natural, sino que artificial, y fue creada para una famosa exposición. En 1875 se organizó la Gran Exposición Universal en la Quinta Normal. Vinieron delegaciones de 28 países y para recibirlo se construyeron dos restaurantes, un pequeño ferrocarril y tres lagunas, dos de las cuales ya se secaron. Se mostraron los últimos adelantos tecnológicos como extinguidores de incendio, cortadoras de pasto, máquinas perforadoras y unos fósforos suecos que eran muy novedosos en esa época porque se encendían al instante. También se anunció la construcción futura de una novedosa Estatua de la Libertad de Nueva York. La exposición fue lujosa, tan lujosa, que después de ella Chile cayó en una larga recesión económica. ¿Estás preparada? Ya, pero apúrate, pues, Maxi. Ya, sí, ya voy, ya voy. ¡Manuela! ¡Oh! ¡Pero! ¡Y con el abuelo! ¡Pero! ¿Qué pasa ahí por acá, en estos lados? ¿Eh? Sí, es como estar en el campo. Bueno, la Quinta Normal fue un campo. La Quinta Normal, desde sus comienzos, fue concebida como un gran laboratorio. La idea era experimentar con especies desconocidas en Chile, como el arroz y los gusanos de seda. Pero esto no era una novedad de la Quinta. 2000 años antes, en este mismo lugar, las primeras familias indígenas experimentaban con sus primeros cultivos. La Quinta Normal es muy importante para la historia del vino chileno, pues aquí se instalaron algunas de las primeras viñas. Solo 13 años después de la fundación de Santiago, don Diego García de Cáceres ya producía toneles para sus dos principales clientes. Uno, los curas, que los bebían en misa, y dos, Pero de Valdivia, quien fue enjuiciado por tomarse las copas al seco, lo que era considerado una terrible falta de compostura. ¡Qué ordinario! ¡Tata! ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Maxi, querido! ¡Pero qué bueno verlos! ¿Y qué hacen ustedes por aquí, por estos lados? ¿Qué hace usted acá? ¿Y con la Noelia? ¿Noelia? 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 Ah, sí, con Noelia. Bueno, claro, como salí a dar una vuelta por acá, porque como ustedes me dejaron botado esta mañana, entonces... Y adivinen con quién me encontré. Caballero, por favor, no sea mentiroso, ¿quieres? ¡Maxi! Noelia, a ver.
Me llamaron de tu colegio y me dijeron que habías hecho la cimarra. Pero Belinda, si es obvio que el abuelo... Un momento, jovencito. Don Ambrosio, la boca te queda donde mismo. Bueno, es obvio que Don Ambrosio fue el que sacó a Noelia del colegio. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, muchacho insolente? ¡Ambrosio! Ugalde de la Fuente. Nunca nadie se había atrevido a hablarle así. Bueno, entonces preguntémosle a Noelia. Noelia, ¿hiciste la cimarra sí o no? ¿Noelia? ¿Sí o no? Sí. Acá yo me encontré con el abuelo. Oye, en realidad, Maxi, no entiendo por qué siempre estás poniendo en duda lo que dice mi abuelo. ¿Oíste? Lucifer. Manipulador. Mequetrefe. Mitómano. Oye, yo nunca me he robado nada. Bueno, oye, yo creo que es mejor que nos vayamos. Este paseo ha terminado muy abruptamente. Terminado el paseo, al abuelo no le queda más que irse con las manos vacías. O casi. Pero esto es una cosa muy valiosa. Es un meteorito. ¿De dónde lo sacaste? ¡Belinda! ¡Más! ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¡Preciados! Da lo mismo. Esto es realmente valioso. Sí, abuelo. Escucha mi canción, ni siquiera escuchaste mi canción. Ya, cántame tu canción. Pero si no tengo ni la armónica. No importa. De verdad no importa. Ya, a ver. Espera. Belinda, te comería como una guinda. ¡Oh, Belinda! ¡Que se calle! Eres compleja, pero eres tan linda. ¡Cállate! ¡Me quitrefe! ¡Oh!